Total descontrol se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la llegada de Dani Alves, que en las próximas horas firmará para ser jugador de Pumas. Decenas de aficionados y medios de comunicación esperaron al exjugador del Barcelona. Sin embargo, muchos no lo pudieron ver ya que salió por una puerta alterna y solo fue captado por las personas que se encontraban dentro del aeropuerto. Pero así lo esperaron decenas de personas al jugador de 39 años. Fans de Pumas, amigo, ¿estás ilusionado con Dani Alves? Demasiado. ¿Qué opinas que Pumas traiga y haga estos esfuerzos por traer a jugadores así? Pues pienso que es un fichaje muy mediático y esperemos que dé buenos resultados. ¿Están obligados ahora sí al título? Creo que sí. ¿Qué crees que tenga que hacer Lillini para que ahora surja efecto sí y ya puedan ser campeones? Seguir trabajando con dedicación y esfuerzo. Oye, y sin descuidar la cantera, ¿no? Me imagino. Obviamente, es la parte fundamental del equipo. Gracias. Ver a Dani Alves en su equipo. Campeón, Nacho, forever. ¿Está obligado ya Pumas a ser campeón? Estamos obligados a ser campeones ahora, no hay excusas. Oigan, el último jugador bomba que vino fue Ronaldinho. ¿Esperaban que Pumas trajera a alguien así ahora con lo que ha vivido últimamente? Creo que saltamos un banco y nos robamos a Dani Alves porque de verdad... Puro refuerzo bomba este. Valieron la pena todos los torneos sin refuerzos buenos para que Dani llegara. ¿Qué consideran debe hacer Andrés Lillini para que el efecto surja y sean campeones? Que le siga dando confianza a la cantera y sobre todo que Dani Alves les ayude a los chavos a crecer. No hay pretexto para no ser campeones. Gracias. En las próximas horas, Dani Alves se hará los exámenes médicos y de no tener problemas, firmará para ser jugador de Pumas. Existe la posibilidad de que debute cuando los universitarios se midan al Barcelona por el trofeo Joan Gamper.